Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió un rey mono conocido como Son Wukong. Tenía grandes poderes mágicos y alguna vez causó un gran desastre en el Palacio del Cielo, desatando la furia del emperador de Jade. ¡Has violado las leyes celestiales y por eso te condeno a muerte! ¡Vete al demonio! ¡Ay, maldito mono! ¡Arréstenlo ya! Derrotó al ejército celestial y lo destruyó por completo. Sin embargo, Buda no toleraría ese comportamiento y convocó a la corte imperial. Así que lo atrapó bajo la fuerza de la gran montaña Wuxing. Ya han pasado 500 años desde entonces. No te preocupes, el gran sabio tan grande como el cielo no murió, solo está durmiendo. ¡Con fuerza! ¡Ya está oscureciendo! ¡Dense prisa! ¡Entendido! ¡Vamos para allá! ¡Muy bien! ¡Todos los que están en la orilla, sigan subiendo! ¡Con cuidado! ¿Qué pasa? ¿Están bien? Está bien. ¡Oh! Todo está ¡están bien. Por allá! ¡Son demasiados! ¡Allá vienen los demonios! ¡Rápido, regresen! ¿Qué es eso? ¡Hay un bebé! Pobre niño, ¿de dónde vienes? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué misericordioso es Buda! Gracias, Señor. La leyenda del rey mono, el regreso del héroe.
¡El gran sabio Son Wukong luchó contra el rey celestial! ¡Pero Son Wukong jamás morirá! ¡Yan Liwen! ¡Otra vez tú! ¡Tamín! ¡Cuida a tu discípulo! ¡Este niño es insoportable! ¡Si te veo de nuevo aquí! ¡Son Wukong está aquí! ¡Yo sí no di ningún nombre! ¡Emperador de Jade, toma esto! ¡Maestro! Liwel, ¿qué rayos haces aquí? Pedía limosna. Muchas gracias. Liwel, espero que dejes de perder tiempo y hagamos obras juntos. El maestro no puede cuidar de ti para siempre. Maestro, ¿somos monjes solo para comer todos los días? ¿Y por qué somos tan diferentes de los demás? Ay, claro que somos diferentes. Pedir limosna es solo el inicio para volverte un gran monje. Medita, recita las escrituras, busca la verdad. Para estar feliz y satisfecho no debes ser presumido ni imprudente. Mírame, tu maestro se ve feliz y satisfecho. Pero los demonios están en todas partes. Recitar las escrituras no funciona. ¿Y qué piensas hacer? Quiero aprender Kung Fu y combatir a los demonios. ¡Silencio! Y amigo, escucha con cuidado. Debemos librar a las criaturas del tormento desde lo más simple. Meditar, recitar las escrituras, pedir limosna, ver el mundo en un grano de arena. El cielo es una flor. Solo así podremos entender, ver y creer. Todo es una ilusión. El destino está en tus manos y el mundo en tu mente. Deberías... No sé recitar las escrituras. ¡Claro que no! ¡Pedir limosna! ¡Vamos a trabajar! Sí, maestro. ¡Este está viejo! ¡No sirve! ¡Pero jefa! ¡Aún nos falta una niña! ¡Conseguí una! ¡Conseguí una niña! ¿Qué crees que haces? ¡Esta lucha no es para niños! ¡Salga de aquí, maestro! ¿Qué ocurre? ¡Rápido, maestro! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Corran, refugiense! ¡Ahí vienen! ¡Corran! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!
vengas, vamos, corre. Ah!
¿Y ese mono de dónde salió? ¿Qué esperas? ¡Atrápalo! Gatito. Saladito. Maldito Buda, me encerraste 500 años. ¿No fue suficiente? No lo olvides. ¡Soy el gran sabio tan grande como el cielo! ¿Eh? ¿El gran sabio? ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate! ¡Ahora! ¿Otra vez tú? ¿Eres el gran sabio tan grande como el cielo? ¡Sí! ¿Quieres un autógrafo? ¡De verdad es el rey mono! ¡Déjame en paz, niño tonto! ¡Pero, gran sabio! ¡Se fue para allá! ¡Gracias, Dios de la Tierra! ¡Gran sabio! ¡Espéreme! ¡Gran sabio! ¿Qué está haciendo aquí? Pues nada. ¡Gran sabio! Acabo de ver que habló con Buda. Entonces debe conocer a... ¡A ver si me alcanzas, niño tonto! ¡Gran sabio! ¿Usted conoce a Buda? Pero... ¿Es verdad que puede oírme cuando recito las escrituras? Sí, sí, seguro que puede. A ese viejo le gusta meterse en todo. ¡Gran sabio! Usted sabe mucho sobre magia, ¿no es cierto? ¡Ya sé! ¡Son Wukong! ¡El sabio tan grande como el cielo! ¡Es inmortal! ¡Y ha dominado todas las transformaciones! ¡Puede llegar al cielo con... ¿Me permite arrancarle un pelo y soplarle? ¡Ay! ¡Oye! ¿No pasa nada? Oiga, gran sabio,
¿Es verdad que tiene un báculo dorado? Se dice que ese báculo sagrado pesa miles de kilos. Gran sabio, ¿y dónde está su báculo dorado? En el espectáculo de títeres dice que está en su oreja. Déjeme ver, por favor. ¡Cállate, que me desesperas! ¡Hablas demasiado! ¡Harás que explote mi cabeza! ¿Por qué no me dejas en paz, ah? Bueno... ¡Y no hables de mi báculo sagrado! Gran sabio, ¿el dios de tres ojos tiene tres ojos? ¡Grandioso! ¡Gran sabio! ¿El dios del río es tan fuerte como dicen? ¡Ay, sí! ¿Y los cuatro reyes celestiales son hermanos? ¡No, son hermanas! ¿Y Nessa es un chico? ¡Chica! ¿Y el dios de la pagoda tiene pagoda? ¡No! ¿Hay personas en la pagoda? ¡Demonios, no! ¡Tienes agallas, Son Wukong! Soy el dios de la montaña enviado por Buda para vigilarte. ¿Cómo te atreves a salir sin mi permiso? Me preguntaba quién eras. Dios inútil. Pero ya que Son Wukong está aquí, ¿por qué no te largas ahora? Son Wukong, el poder del talismán aún te detiene. Ahora no eres más que un simple simio. No tienes nada que presumir. Con un solo golpe te enviaré de vuelta. ¡Adiós! ¡Estúpido mono! ¡No! ¡No! El camino hacia Buda. ¡El sello! Ha, 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 ha
Así que lo que estaba encerrado en la montaña Wuxing no debía despertar. ¿De verdad será el mismo rey mono? ¡Mi señor! ¿Quiere decir que ese simio de cara peluda era Sun Wukong? Ahora vamos a ver qué trucos le quedan bajo la manga. ¡Gran sabio! ¡Ey! ¡Aquí estás también! ¡Pensé que no volvería a verte! A ver, ¿qué recuerdo? Te dejé en la montaña y luego caí de la orilla. Y un pez quiso comerme. ¡Oye! ¡El gran sabio nos salvó! ¡Él fue quien nos salvó! ¡Gran sabio! Gracias por salvarnos. No, gracias. El maestro dijo que los monjes no comemos carne. ¿Eres monje? Mi nombre es Liwer, un monje viajero. Mi maestro es Fan Ming y vivimos en Chang'an. ¿Y qué hacías en la montaña Wuxing? Fueron esos demonios que robaban niños pequeños. Casualmente huía con ella y luego nos persiguieron. Así fue como terminamos aquí. ¡Estas criaturas! Pero ahora está bien. ¡Ah! Y ahora estamos a salvo. El gran sabio está con nosotros. No hay por qué temer. Yo no dije que te protegeré, niño. Después de salir de esto, iremos por caminos separados. Pero, gran sabio. Oye, eso está caliente. Gran sabio. Estoy bien. Estoy bien. ¡Qué niña tan tonta! ¡Gran sabio! ¡Aquí hay un templo! ¡Gran sabio! ¡Gran sabio! ¡Buda cobró vida! ¿Buda? El camino de Buda. ¡El camino de Buda! ¡El camino de Buda! ¡Oye! ¡Bájala ya! ¡Él es Sun Wukong, el gran sabio tan grande como el cielo! ¿El gran sabio? ¡Mira su sucio pelaje! ¿Cómo podría ser él si es entonces yo soy el emperador de China? Él realmente se cree Sun Wukong, ¿cierto? ¡Niño! ¡Ayuda a tu emperador con esto! ¡Pon atención! ¡Le daré una lección a este gran sabio! ¡Ah! 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 ¡Ah!
años. ¡Mira cómo ha adelgazado! ¡No dejaré que te vayas sin pagar! ¿Quieres vengarte? Pues ven y hazlo. ¿Eh? ¡Ya basta, mono apestoso! ¡Irá por ti! ¡No escaparás! ¡Ya se fue! ¡Tu emperador te perdona! ¡Pero no quiero volver a verte! Te da miedo seguirlo, ¿verdad? ¡Tonterías! ¡En este viejo bosque! ¡Huyo muy rápido! ¿Cómo podría encontrarlo? El emperador de China no es tan grandioso como el dios de la Tierra. ¿Qué cosa? ¿El dios de la Tierra? ¡Yo lideré un ejército de 10.000 soldados celestiales! ¡Dominé 36 transformaciones! ¡Y ese mono no se ha bañado en 500 años! ¡Podría encontrarlo siguiendo su apestoso aroma! ¡Miren esto, niños! ¡Admiren mi transformación de perro celestial! ¡Eso es un... ¡De verdad es un perro celestial! ¡Vamos por el gran sabio! ¿Vemos? ¡Pero no se fue por allá! ¡Ey! ¡El gran sabio! ¡Está del otro lado! ¡Gran sabio! ¡Espérenos! ¡Gran sabio! ¡Gran sabio! ¡El emperador de China quiere retarlo a pelear! ¿Ah? ¡Qué extraño! ¡Estaba aquí! Gran sabio, ¿ya se conocían? ¿De verdad es el emperador de China? Más bien parece... ¡un cerdo! De hecho, luce mucho mejor que antes. ¡Pero sus 36 transformaciones son impresionantes! ¡36 transformaciones son nada! ¡Puedo hacerlas todas! ¡Señor cerdo! ¡Pensé que te había dado miedo venir! Bueno, ya que estás aquí, ¡luchemos! ¡Qué bien! ¡Te ves igual a mí! ¡Pero tu panza es más grande que la mía! ¡Qué bien! ¡Hazlo otra vez! ¡Gran sabio! ¡Mira! ¡A un lado! ¡Está bien! ¡Puedo con él! ¡No me importa! ¡Lo acabaré! ¡Está frito! ¡Fue por mi culpa! ¿No? ¡No lo hagas!
¿Por qué siempre lo defiendes? ¡Lo está lastimando! ¡El sabio! ¡El dragón! ¡Será mejor que me sueltes! ¡No te patearé el trasero! ¡Me estoy enfadando! ¡Vaya! ¡Los dragones realmente pueden volar! Debe ser agradable ser así de libre, ¿eh? Sería fantástico si pudiera volar. Pero si él puede, yo también puedo hacerlo. Volaría sobre las montañas y encontraría al maestro y llevaría a casa a esta niña tonta. El día que seas lo suficientemente fuerte y valiente, dominarás cualquier cosa. ¡Eh! ¡Gran sabio! ¿Qué significa eso? ¡Gran sabio! ¡Espere! ¡Fue el palacio del rey dragón, ¿verdad? ¡Era enorme! ¡Sí, pero él me trató mal! ¿De verdad, gran sabio? ¿Existen muchos dragones en el mundo? ¡Muchos donde exista agua!
Chang An, ¿eh? Joven maestro, no debería ir a ese lugar. Escuché que es atacada por demonios. No temas, señora. Ellos son buenos. ¿Dónde? ¿Ellos son buenos? Solo se ven extraños. No tiene que preocuparse. ¿Y tú no? Solo queremos quedarnos una noche y nos iremos mañana temprano. ¿Es en serio? ¡Es la verdad! Bueno, pasen por aquí. ¡Muchas gracias! Tranquilos, no pasa nada. Mono tonto, ¿por qué eres tan tosco? Nos honra mucho que estén como invitados en nuestra casa. ¿Eh? ¡Una cama! Por favor, descansen. No duden en llamar si necesitan algo. ¡Sigues ahí parado! ¡Ponte a trabajar! ¿Qué? ¡Esa niña no puede! ¡Ya, niña tonta! ¡No llores! ¡Duérmete ya! ¡Te enseñaré! ¡Mira! ¡Aún tengo mi muñeco del Rey Mono! ¡Si quieres te lo prestaré! ¡Él te protegerá! ¡Por él no tienes nada que temer! ¡A dormir! ¡Pedazo de inútil! ¡Ay! Está muy tranquilo aquí. Estoy acostumbrado a los sonidos del bosque y ahora no puedo dormir sin ellos. Has estado pocos días en el bosque. Yo soy el que no puede dormir. Supongo que sí. Era sabio. Después de encontrar al maestro y entregar a la niña, ¿a dónde irá usted? Al Monte Huaguo. ¡Monte Huaguo! ¡Lo conozco! En los títeres dicen que el Monte Huaguo es un lugar hermoso, cubierto de árboles frutales y flores, rodeado de colinas y ríos. Siempre es primavera ahí, y los duraznos son del tamaño de un tazón de arroz. ¿Crees todo lo que dice ese espectáculo? No, en realidad, son tan grandes como sandías. ¡Tan grandes como sandías! Pero, ¿qué tan lejos está ese lugar? 173.000 kilómetros. Caminaría una vida para llegar ahí. Pero eso no es nada para el gran sabio. ¡Así es! Podría llegar ahí con un salto a las nubes y... Gran sabio, cuando lleve a la niña a casa, prometo que recitaré las escrituras. Usted dijo que Buda me escucha. Entonces le puedo pedir que le devuelva su magia, por favor. Niño tonto, parloteas todo el día. Dices puras tonterías y eso hará que Buda se moleste y me castigue aún más. Entonces... Tal vez algún día... Yeah.
¿Por qué luces tan culpable? ¡No me digas! ¿Robando comida de nuevo, no? ¿Alguna novedad arriba? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué haces parado ahí como tonto? ¡Vamos! ¡Qué asco! ¿Sabes? Creo que esto es muy extraño. ¿De verdad ese mono es tan poderoso? ¿Es necesario llegar a estos extremos? Nuestro señor se está pasando de cauteloso. ¿No crees? En serio, no creo que sea para tanto. ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¿Qué tal si...? ¿Por qué no vamos arriba y los atrapamos a todos? ¿A dónde vas ahora? ¡Loco! Solo estaba jugando. ¡Cielos, qué idiota eres! ¿Sabes dónde el señor nos hará si hablas? ¡Cerdo maldito! ¿Cómo te atreves a engañarme? ¿En verdad creíste que podías engañar al rey mono? Ah!
¡Rápido! Tan sabio, tan grande como el cielo, no es más que un simio inútil. Joven maestro, pagarás por tu imprudencia. Son Wukong, estoy seguro de que nunca pensaste que este día llegaría. ¡Boca! ¡Bola de grasa! ¡Pero solo usted puede salvarla! ¡Entonces lo haré yo! ¡No, joven maestro! ¡No lo hagas! ¡El joven maestro se fue! ¡Oye, mono! ¡Sacrificio!
Yo... no puedo ayudarte. No puedo ayudar. No puedo. No puedo. ¡Gran sabio! ¡Gran sabio! Mira, aún tengo mi muñeco del rey mono. Si quieres, te lo presto. Si él está aquí, no tienes que temer nada. Mono. Mono. Si sigues vivo, di algo. Sé que te sientes mal, pero... no olvides que eres el gran sabio, tan grande como el cielo. Todos estamos confiando en ti. Sun Wukong es el gran sabio, tan grande como el cielo. Es inmortal y ha dominado todas las transformaciones. ¡Da un salto! ¡Puede llegar al cielo! ¡Es el más grande héroe que ha existido! Zapatito blanco, zapatito azul. Joven maestro, el destino nos reúne. No está mal. Ahora intenta el otro lado. ¿Estás bien, hijo? ¡Maestro! ¿Cómo me encontró? Ay, fue un verdadero infierno encontrarte. Volveremos y no te portarás mal esta vez, ¿de acuerdo? Meditaré, buscaré la verdad, pediré. Los monjes no deben defraudar a Buda o serán castigados. ¡Hemos sido castigados! ¡Son los niños! ¿Qué hacen ahí parados como idiotas?
¡Estás a salvo! ¡Mi señor! ¡El tiempo se acaba! ¡Son Bocón! ¡Es la última vez que estropeas mis planes! ¿Dónde está ese cobarde de Son Wukong? ¡Él no es un cobarde! ¡Niño! ¿Dónde está? Es el gran sabio tan grande como el cielo. ¡Mono y feliz! ¡Demonios! ¡Son Wukong está aquí! ¡Más vale que corran o si no! ¡El emperador de China está aquí! ¡Demonios! ¡Están en graves problemas! No resistió un solo golpe. ¡Deja a los niños en paz! ¿Qué sabe esto comparado con un durazno de la inmortalidad? ¡Dime! ¡Dije que dejes en paz a los niños! ¡Sí! Ah!
deja que descanse y luego nos largamos. ¡Atrápalo! ¡No lo pierdas de nuevo! El gran sabio, tan grande como el cielo. No voy a morir. ¡Gran sabio! ¡Gran sabio! ¡Jack Hewer! ¿Qué crees que haces? ¡Jack Hewer! ¡Toma esto! Huh?
¡Jack Lihuel! ¡Jack Lihuel! ¡Jack Lihuel! La leyenda del rey mono, el regreso del héroe.
如今你是否还